Con el tema de la creación y de los convencimientos que tiene uno sobre el origen de la creación, hay personas que creen en la suerte, en el azar, en los milagros, hasta que se ponen a analizarlos. Cuando descubren que la suerte, el azar y los milagros, así como los misterios, son únicamente significados de lo desconocido, algo parecido a los ovnis, a estos objetos volantes no identificados, que es no son identificados, entonces si no lo identificas, ¿qué es? No lo sé. Por no ser identificados, son objetos no conocidos, y por no ser conocidos, son desconocidos. Por lo tanto, la defensa de lo ignorado es siempre un fanatismo, simplemente una obsesión, un fanatismo. La fuerza, por definición, es un impulso consecuente con el estímulo que la provoca y la produce. Eso es la fuerza. La fuerza es un estímulo que provoca un impulso. Energía es el fundamento y la facultad esencial del universo. El mundo es y está compuesto de energía. Todo lo que vemos está compuesto de energía. Eso es un hecho. Los hechos no dejan nunca lugar a posibilidades. Por lo mismo, nos vamos a limitar al estudio de los hechos y no al análisis de posibilidades. El postulado científico filosófico explica y asume tradicionalmente que toda causa es a su efecto, así como el efecto existe contenido en esa causa que lo produce o que lo origina. En otras palabras, si algo mueve a algo es porque en ese algo causal también existe algún tipo de movimiento o facultad de mover. Si se puede es porque existe poder. Esta es una normativa comúnmente aceptada no solo por la ciencia, también por la filosofía e incluso por el cristianismo. Fijaos lo que dice Juan 14. Dice, Jesús dice, él habla sobre algo que dice Jesús. Jesús dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, asumiendo y explicando la conectividad existente entre la causa y la consecuencia entre el padre y el hijo en este lugar, en este caso, en este ejemplo. Sobre todo acto se justifica en la razón que lo declara necesario. Por lo mismo, analizando los hechos, lograremos comprender la realidad de la razón que justifica la totalidad de las cosas. Necesitamos analizar los hechos. Necesitamos pararnos a pensar en las condiciones, conductas, facultades contenidas en cada hecho. De esa afirmación se desprende el contenido de que toda existencia, acción y multiplicación se deben a una razón que justifica su existir. Esa frase de todo, todo ocurre por alguna razón es cierta. Hay que descubrir esa razón. El universo es un hecho compuesto por la suma de diversos tipos de energías. En el universo existen energías electromagnéticas, nucleares, energías químicas, mecánicas, caloríferas, hay iones, hay energías ionínicas, hay energías metabólicas, sonoras, etcétera, etcétera. El término universo contiene una connotación global inclusiva de todas estas energías. Incluye a todo, incluye energías, leyes, normas, especies, sustancias, etcétera, etcétera, etcétera. El término cosmos se asemeja más con aquel orden que existe en el universal, pero contiene ese significado o ese sentido de ordenar, ordenanza, ordenado. En el orden del cosmos se introducen estas dos cualidades inseparables de las que hablaba. Me refiero a la ordenanza y al ordenado. En el orden existe ordenanza y ordenado. Son tres, es una trinidad. Las normas de ordenanza y los deberes y derechos del ordenado están insertos en el mundo entero, están insertos en el universo de la creación, están insertos en el cosmos. Dichas ordenanzas o normas de comportamiento, o normas de convencimiento, o normas de convivencia son analizadas por diversas ramas de la ciencia. La biología estudia la vida, la ontología estudia todas las cosas, la astronomía estudia los cuerpos celestes, la sociología estudia el comportamiento entre las personas y sus costumbres, la psicología es el estudio del comportamiento humano particular de cada uno, la ciencia estudia los procesos, las facultades, las funciones, aquello que es demostrable. En estricto rigor, estas facultades estudian el comportamiento de la energía en sus diversas manifestaciones.
Sobre el análisis del comportamiento, las facultades y finalidad de la energía, lograremos conclusiones que iluminen el entendimiento y comprensión de la naturaleza. La naturaleza se presenta en intensidades distintas según su facultad nuclear, electromagnética y de gravedad. Cuando hablamos de energía tenemos que comprender lo que es. Aspectos estos de los que hablamos que son muy dignos de analizar. La facultad denominada nuclear es expansiva, va de dentro a fuera, es netamente emisora, se entrega, se da, se ofrece. La facultad electromagnética contiene acción-reacción, acción-reacción, es decir, se da y se recibe, propone y pretende. Y la facultad de la fuerza de gravedad atrae, espera, recibe únicamente. Solo energía o fuerza nuclear es impulsiva, emisora, es un poder expansivo, pero la energía electromagnética es de intercambio. Y la fuerza de gravedad es simplemente de atracción, es netamente receptiva. Su emisión y recepción, impulso y atracción se complementan en el electromagnetismo conectivo, en ese dar y recibir. Esta realidad fisiológica se repite también en la psicología. Nosotros somos exactamente lo mismo, emisores, receptores e intercambiamos. La satisfacción de una expectación se establece sobre el establecimiento de la concordia, coincidencia y correlatividad entre sus complementariedades de expectar y de sentirse satisfecho o de beneficiarse. La propuesta de un objetivo se justifica en ser la adecuada. Al ser la adecuada se justifica, pero ninguna otra posibilidad existe que se justifique. Una propuesta de un objetivo que no es adecuado se desecha. Si analizamos esto detenidamente, llegaremos a la conclusión de que lo que motiva a la pretensión o proyecto es la unión entre la necesidad y la satisfacción. Es decir, esa posibilidad de sentirme satisfecho es lo que me motiva a conseguirlo. Y si vamos un poco más allá, nos convenceremos de que es la unión en sí, la que provoca la intención de lo pretendido o propuesto. La unión es pretendida. Y la exigencia es superior al propósito propuesta. Es decir, la pretensión de la unión en la intención es lo que canaliza la intensidad de conseguirlo. Sobre lo analizado podemos afirmar que todo acto es necesario para el causal originario de su existencia. Es decir, la creación existe para algo. No existe por casualidad, por azar, por suerte, por magia. No, existe para satisfacer a algo, algún origen que necesita esa creación. En todo acto, en toda fuerza o energía existen contenidos tres aspectos inseparables: intencionalidad, justificación y poder. El universo es un hecho intencionado, selectivo, poderoso, y intencionalidad existe en todo lo creado, puesto que toda fuerza es dirigida. Cuando la fuerza es dirigida, se orienta en una dirección, y al orientarse en esa dirección se establecen orientación y recorrido también. Es decir, dirección, orientación y recorrido existen en todo movimiento. De no existir intencionalidad, la energía se disgregaría y se desvanecería en todos sus casos. Pero en realidad no ocurre eso. El trueno sí se expande y se desvanece, pero el rayo no. El rayo se dirige allí donde está el polo negativo, se dirige a la Tierra, se dirige allí donde encuentra esa complementariedad. El sonido de una explosión se desvanece al expandirse, pero la energía metabólica del desarrollo se concentra en la intención de madurar la semilla. Porque existe una intención propositiva, se comprende que los elementos simples no correspondan con una lógica evolutiva. ¿Os habéis dado cuenta de eso? De que los elementos simples no son escalonados. De ser evolutiva, la masa atómica del helio debería corresponder dos veces a la de hidrógeno. Pero la masa de hidrógeno es 1.0794, pero la del helio no la duplica, la cuatriplica, es 4.0026. Y de ser evolutiva se debería a la selección natural y los átomos menores serían depredados por los átomos superiores. En los elementos simples no ocurre en ningún caso este proceso evolutivo. Cada elemento simple es originado con las propiedades autónomas e independientes del elemento simple anterior o posterior en proporciones, de donde se deduce que se justifican en razones particularmente diferentes y por lo mismo corresponden a intenciones particulares diferentes al resto de los elementos.
Curioso esto, es muy curioso. Cada elemento simple se debe a la razón que justifica su existir. Cada elemento simple se debe a la razón que justifica su existir. Y cada razón de cada elemento simple es distinta a la del otro. Sobre esto se deduce que es originado por una razón que justifica su existir y existe como producto resultante de la satisfacción de una intención, una necesidad, y al ser cumplido o realizado demuestra que contiene el poder ser realizado en base al cumplimiento de un deber. Cumplir con un deber justificado en una razón y satisfaciendo una intención necesaria obliga a deducir que en el origen de la naturaleza creativa de los elementos simples existen contenidos aspectos de intención, selección y poder. Eso es lo que deduzco al analizar todos estos compuestos. Así es que no es que el origen de la creación sea un azar, sea un big pun, un big bang, un gran pun. El gran pun quedaría como el trueno, quedaría deshecho en el aire. Pero los astros quedan girando, dando vueltas en base a compensación de fuerzas, compensación de masas, compensación de movimiento. Luego, en el origen de la creación existe intención, selección y poder. Cuando yo le doto a la energía con esos tres atributos, ahí se me abren las puertas del cielo. Claro que puede crear la energía cualquier cosa porque contiene intención, selección y poder. Aquí veis en mi dedo una cicatriz. ¿Quién está curando la cicatriz? La energía. ¿Y por qué cura la energía? ¿Por qué sabe cómo curar? Porque contiene intención, selección y poder. Os voy a dejar que se me está acabando el vídeo. Muchas gracias.